otra vez. Marlon, golazo. Golazo, 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 golazo. Gol del Club Sport Emelec. Y no es un gol, no es un gol, es un verdadero golazo pinturita de Marlon de Jesús. La mandó a guardar al fondo de las redes. Imposible para Bone. Imposible para cualquier arquero en el mundo. Marlon dice, festejo corto para el Independiente. Uno para el Valle. Uno para el Bombillo. Por fin llegaron los goles a Sangolquí. Y esta fue la respuesta de Emelec. ¿Le marcaron un gol? Bueno, es una camiseta pesada la del cuadro eléctrico. Se fue nomás con Marcos Mondaini primero, comandando la jugada. Control orientado perfecto con derecha de Marlon de Jesús. Tomás. Señalaba Congo, ahí está. La busca bien Lastra. Adelanta para Marcos. Se viene Mondaini. Viene Mondaini. Levanta la pelota. Viene Marlon. ¡Golazo! Y levanta los fondos de las mallas, dejando ese cerrojo amarillo que tenía Macará. Es Marlon, el grito de Emelec que aparece aquí en el campo. El sentimiento azul que se une aquí en este escenario. Emelec arriba en el marcador. Uno Emelec. Está el bombero de Emelec, Esteban Drer. Viene el toque para Bagüí. Bagüí con Fernando Gaibor. Hombre fresco, con cabeza despejada. No está agotado por el trajín porque acabo de ingresar hace pocos minutos. Le puede dar fútbol. Mire la pelota que pone. Atención, el balón viene para Bagüí. Bagüí, viene el remate. Gol, gol, gol de Marlon. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Eléctrico! El que saltó de la banca para terminar con este 0 a 0. Gran acción de Fernando Gaibor. Les decía que está con ideas frescas, con la cabeza despejada. La tocó sobre el costado zurdo. El balón de Ayrton. Ayrton, Ayrton, Ayrton. Y Marlon le pegó de zurda. De primera lo dejó sentadito a Manguera. Y el clásico es azul esta noche del 10. Se viene Mina, lo marca Cangá. La pelota al medio, Burbano que le pega, le quedó a Marlon adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul Emelec! Adentro lo manda Marlon. Firme. Bien ubicado en el área, preciso, oportuno sobre todo. La manda al fondo, rompe la puerta del arco Maravita. Emelec está poniendo el primero ahora aquí en Puerto Viejo. 0 para el Delfín, 1 para Emelec. Marlon de Jesús. Y era Emelec el que claramente marcaba las condiciones del partido. Por el costado zurdo arrancaba Byron Mina, va a haber un rebote. Pero después mire muy bien cómo acompaña la jugada Burbano. Que Burbano cuando le termina pegando, le pega mal, le pega mordido. Y me parece que estaba apenas adelantado a Marlon de Jesús. ¿Eh? Me parece que estaba apenas adelantado a Marlon de Jesús, que recibe la pelota. Ortiz pedía el offside, también pedía el offside Francisco Silva. Si nos regalan la segunda repetición, producción, sería espectacular. Marlon que hace una gran media vuelta porque recibe y le pega muy bien contra el palo. Nada que hacer para Ortiz y Marlon con la primera que tiene en el partido termina convirtiéndola. Me parece que estaba apenas adelantado este señor cuando Emelec marcaba la... Se la va a jugar
entregando para Lastra. Lastra que reparte la pelota. La domina Mondaini. Adelante el balón. La juega Pedro. Está teniendo la pelota. Pedro la mete en el área. Viene Marlon, viene Marlon. Viene, 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 viene. Adentro, gol. Azul es el color. Azul es el color. Emelec, Emelec. Triunfo agónico de Emelec. El cuadro azul. Viene Marlon. De Jesús. De Jesús. Apareció en el área. Firme. Indomable. Contundente. Seguro. Aparece bien Marlon. De Jesús es el hombre que lo manda al fondo de las mallas. Colocando el tercero. Es de la victoria por ahora, cuando está por finalizar, por caer el partido. 2 para el Delfín, 3 para Emelec. Y acá sí está totalmente habilitado Marlon de Jesús al momento. Primero la gambeta y a la postre la definición. La quiso sacar como puede el zaguero central, pero no. La saca, la que hizo rozar cuando la pelota estaba dentro. Los cambios de áreas marcaron la diferencia total en este partido, porque la construcción la hacen ¿quién? Vides con Pedro Quiñones en la pared, el pase que mete Pedro es sensacional. La construcción, señores, en Emelec es clarito. Hay tres jugadores que tienen un nivel o que tienen una capacidad superlativa a los otros. Pedro Quiñones, Mondaini y Vides, dos de esos tres crearon la jugada. Y perdónenme, pero me voy a tomar la atribución acá. La figura del partido marca su doblete y da los tres puntos para el Emelec. Oiga, ahí está la figura del partido, Marlon de Jesús se llama. Hay que tenerlas muy cerca porque te dicen las cosas. Póngasela, que Marlon. Llega el pase largo para Marlon, aquí está la segunda. ¡Marlon! ¡Gol! ¡Gol azul! Y así nomás en 14 minutos. Llega la segunda de la noche generando el fútbol por la derecha. Fútbol a ras de piso, vuelve el fútbol a tildado Emelec. Le dan de comer un pase a Marlon de Jesús, que define en el mano a mano con el guardameta Fernández. Y Emelec lo gana fácil, Emelec lo gana bien. Emelec 2, Fuerza Amarilla 0. Cuando cogió la pelota Gaibor, viejo, oyó lo que le dije, ¿no? Póngasela Marlon. Ahora Gaibor, el pase de Gaibor en medio de los centrales es muy bueno. Muy bien el pase de Gaibor, sin egoísmo, lo pone, a, como se dice en el argot popular, a comer a Marlon, ¿no? Ahora le pegó con la zurda, medio mordido. Pensé que lo iba a sacar. Lo tiene solo Arango, no quiso jugar con él, ahora sí juega para Arango. ¿Con quién se descubre? Pedro Quiñones. Quiñones que la tiene otra vez para el auspicio de Luna. Luna que levanta, corta bien, saca Canga. Mejía, Mejía que llega, le deja para Marlon, disparó. Perezoso, llegaba el pase habilitado de Marlon y puso de primera ese remate pegado al palo que le da la victoria momentánea al conjunto millonario, que hace levantar a los hinchas de sus puestos y desatar el júbilo, la alegría y la algarabía aquí en el Capuel, porque dos tiene el Emelec, uno el Independiente. Siga gritando el gol, señor Arévalo. Qué golazo de Marlon de Jesús. Verdadero golazo, la pelota estaba perdida, prácticamente.